¡Ey! ¿Dónde está Sebastián? El rey Tritón quería verle en palacio. Me pregunto si será por lo de Ariel. Si el rey Tritón se entera de esto, nos la hemos cargado, por haberlo mantenido en secreto. ¿Y Úrsula? ¿Cómo le va a Ariel? Solo tiene hasta mañana al atardecer. ¡Eh, mirad! ¡No veo nada! ¡Uf, menos mal! Vaya, han estado muy cerca. Creo que deberíamos seguir buscando a Úrsula, ¿no creéis? Sí, buena idea. No hay ni rastro de Úrsula. ¿Dónde se habrá metido esa bruja de los mares? Ariel no ha parado de llorar. Quiero vivir donde tú estás, que he de pagar por ir a tu lado. Quisiera vernos reír, estar junto a ti, saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar, sueños sin fin. Quiero subir. ¡Es Úrsula! ¡Se ha debido de transformar en esa chica! ¡No aguanto más! ¿Qué ha pasado? Puedes hablar. Eras tú. Aquella voz era la tuya. Mi nombre es Ariel. Yo... Pues claro. Fuiste tú. Tú me salvaste aquella noche de tormenta. Oh. Ariel, siento no haberme dado cuenta antes. Es a ti a quien amo. Eric. ¡No, dadme prisa! ¿Eh? ¿Es lo mismo que yo? ¡Se acabó el tiempo! ¡Ariel! ¡No os metáis, estúpidos! La querida hija de Tritón firmó un contrato. Y ahora, pequeña, ya veremos lo hermosa que eres cuando acabe contigo. Ese contrato no vale. ¡Suéltala! ¿Cómo? Vaya, vaya. Ni siquiera el rey Tritón puede permitirse el lujo de invalidar un contrato. No puede, no, señor. Y ahora, si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Espera, Úrsula. Tú ganas. Pero prométeme que soltarás a mi hija. Un contrato es un contrato, a no ser, claro, que te ofrezcas para ocupar su lugar. Me temo que no tengo alternativa. ¡Majestad! Ha 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 ha
¡Por fin! ¡Papá! ¿Eh? ¿Dónde está ahora el todopoderoso señor de los mares? ¡Apártate! ¡Deja a mi padre! ¡Ah! ¡Eric! ¿Cómo te atreves, patético e insignificante humano? ¡Eh! ¡Ya basta! ¡Ajá! ¡Ahora os postraréis ante mí! Contra el mar y Tritón no escapará, no se va a librar. Todo el que me desafía luego aprende la lección. Con mi honor no se hará duda. ¡Tienes tu merecido! ¡Flotsam! ¡Jetsam! Y es fuerte, es cuando está. Mis pequeños, venid con mamá. ¡Y ahora! ¿Qué os hablasteis sin parar? ¡Yo no creo eso! ¡Muy bien! ¿Qué significa de como humanos? Lucha por su premio, que tozudos pueden ser. Y si tu sirenita y venganza en tu interior, y eso yo lo conozco bien. ¡No pienso perderla! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Flotsam! ¡Jetsam! ¡Fieles, fuertes, cual tempestad! ¡Mis pequeños, venid con mamá! ¡Y ahora! Necesito que los aplastéis sin tardar. Lo siento, mami. Tus pequeños están fríos. Esto no es el final, acaba de empezar. Cuando Úrsula triunfe, acabará. ¡Eso lo veremos! ¡No! ¡No es posible! ¡Se acabó, Úrsula! ¡Devuélveme eso! ¡Como quieres! ¡Aquí lo tienes! Vamos, Ariel. Ya puedes salir. Pasó el peligro. Ariel. Siento, Eric. Esto es por lo que acudí a Úrsula. No puede ser. Quería decírtelo, pero... Vaya, vaya. Eric, adiós. Si lo llego a saber, hubiera puesto más empeño en aprender a nadar. ¿Oh?
Bueno, supongo que nunca es tarde para aprender, ¿no? ¿Quieres enseñarme? Oh, me encantaría. ¡Toma ya! Thank you.